grabar esto. ¿Ya viste Capitana Marvel? Sí, está muy bueno. ¿Te latió? Ah, yo la quiero ver. ¿No lo has No, no la visto? he Vela a visto, yo ver, la está quiero ver. chingona. 10 de 10. Máquina fiera. 10 de 10. Sí, está chida. Máquina Fiera, Leyenda, Máquina Krook. fiera, leyenda, tifón. Tifonesca. Tif. Tif. Ah, ya metieron otra actualización, maldita sea. ¿De Black Ops 4? Ajá, es lo que estoy viendo. Cada pinche rato. Bueno, deja empiezo este bistec. ¿Qué onda, Banduki? ¿Cómo están, mis chavos? Bienvenidos a este capítulo. Estamos en el tercer capítulo de este pequeño podcast que estamos haciendo ahora semanalmente. Con temas interesantes, temas suculentos, mi queridísima amiga gamer, amiga del salseo. Tenemos temas ricos, un nuevo trailer que se puede venir, el nuevo DLC que ya está a la vuelta de la esquina. La polémica con la comunidad que se anda haciendo de que ya está más muerta que Muertín. Y los tuitazos que se andan echando mucha gente. Y entre otras cosas más interesantes, amigos. Pero hoy tenemos de invitado especial a Chuck. Chuck, preséntate para los que no te conozcan. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Aquí yo soy el que según hacía tops en YouTube de zombies, pero pues ya no, ya a nadie le interesan los zombies hoy en día. Entonces, pues me invitaron a esto y necesito comer, entonces pues a ver qué sale. Oye, Chuck, tengo que confesarte algo ahorita que me acuerdo. A ver, escucho. Que en el torneo que estábamos jugando, tu canción era el Ultra Instinto, güey. Poníamos tu intro siempre que pasábamos una ronda. Ah, qué honor. La de, ¿cómo se dice? Oh, shit. Oh, Entonces, esa está canción buenísima. es un éxito, Es un Te da el éxito, poder sí. para Te poder da, hacer está todo. llegadora. Ya me pasó Izzy la versión full para cuando necesite así un toque de energía, un punch de energía, ¿no? Qué honor. Está muy buena, está muy buena. Hay pocas intros que me gustan y esa está chida. La verdad es que siempre me harta un poco las intros, pero esa te divierte. Te Ya divierte. sé, ya sé. Está Es locochón. algo muy curioso porque creo que la encontró uno de los güeyes con los que hacía antes videos Ajá. y dijo así como de pura broma, pues mira, vamos a ponerla de intro porque no tenía pensado poner intro. Ajá. Y les gustó la canción y ya se quedó y la he usado desde Y hace se 4 años. quedó, sí. Está buena, Ajá, está buena. Muy, muy, muy buena tu. un Un hitaxo. hitazo, un hitazo. Pues empecemos un poco con los temas. Va, Al va, va. parecer, parece ser, muchachones, de que mañana vamos a tener nuevo tráiler. Nuevo Sí, tráiler de sí. zombies, 100% real, no fake. Y todo esto se deriva de un tweet que puso Treyarch. Treyarch lanzó hace, pues, escasas horas, creo que fue como a las 12 por ahí. Pusieron, Sí, más o menos. donde el camino termina, empieza uno nuevo. Hashtag Ancient Evil, que es el nuevo DLC de zombies, y la fecha de lanzamiento, que es el 26 de marzo de 2019. Ya no sabíamos Marshall. que era en esta fecha porque era la única que cuadraba con las filtraciones que salieron en Xbox, pero prácticamente ya está amarrado esto. Ahora, la cosa interesante aquí, pusieron un videíto que está llamador, vienen como en una puerta con unos símbolos ahí alquímicos medio raros. Ya descifraron que los símbolos que están en la parte de arriba dicen Poseidón. Entonces parece que va a ir por ahí la cosa. Vaya, vaya, Poseidón ajá. es de los dioses griegos, ¿no? Si no me falla. Sí, Es de es la el mitología dios griega. del mar, Del el dios dios del griego del mar. mar. Entonces sí va como con la temática. Porque cada mapa ha sido como un dios. Nine fue Ra. Después Ajá. tenemos. ¿Qué mapa siguió ese mapa? Ah, Odín, Voyage of ¿no? Despair fue Odín en Odín, Voyage. por el ojo. Luego el que siguió fue Dead of the Night, que fue. Danu. No sé cuál fue. Ah, fue Dead of the Danu. Night fue Danu, Ah. ajá, exacto. La ¿Y mitología por qué este es celta. Poseidón? ¿No Y debería ser Zeus? este tendría que ser Zeus, pero bueno. Si la mitología griega, vamos a ponerlo así, pues Zeus es como el patrón, pues me podría hacer un poco sentido de que la puerta diga Poseidón o que haya varios dioses de. Pues de los griegos, ¿no? Y adentro. Sí. Pero bueno, pues ya veremos qué trae el trailer. Parece que va a ser como un tipo cueva o algo así el mapa, porque pues así empieza y es como un cachito de la cinemática inicial. Entonces, pues ya, yo ¿Crees me que ya por imagino. fin vayamos a Atlantis? Estaría buenísimo. Porque Poseidón es Estaría el dios del buenísimo. mar. Según esto, Poseidón vivía en la Atlántida. Es Entonces, correcto, sí. Estaría buenísimo, la claro. verdad. No estaría nada mal que salga Aquaman también ahí. Ya. ¿Cómo? ¿Qué El regreso de Psycho es? Mantis con su mítico. Ha regresado, Ya al fin. ¿acaso? Está de regreso. Oye, no manches, no sé si llegaste a ver. Mandaron un tráiler así como de esos memes que hacen de Avengers Endgame. Y pusieron Ajá. las caras de todos los hombres, güey. Y así Demasías, ¿no? moría. Ajá, creo que lo subió Macías.
y borrándose así como desvaneciéndose, y al final ves que sale Ant-Man tocando la puerta así como de, oigan, ¿me Sí. abren? Ah, bueno, le puse la cara de Ajá. Psycho Mantis y dice, hola amigos, ¿cómo están? ¿Me recuerdan? Soy yo, el de la pared de verru. ¡Me dejan No, ese no entrar! lo vi. Está buenísimo, te lo voy a Ese ya mandar. no lo vi, güey. Tengo que verlo, sí. 10 de 10, o sea, está bien así de, what the fuck, queda tan perfecto que te saca de onda, El psycho. ¿no? Se manchan. Pero bueno, parece que mañana hay tráiler, creo que es casi un hecho, y todo Sí, porque pues es martes. es martesito, eso es importante, y además, entre los tweets que estuvo ahí Treyarch poniendo, alguien le preguntó, le pidieron, por favor que esto no sea lo único que veamos, muchas gracias, atentamente la comunidad de zombies. Y Treyarch lo que les contestó fue, hay que tener un poco de Let's have diversión some esta fun. semana, ¿no? Exactamente, entonces, seguramente van a tener varias cosillas a lo largo de esta semana, pues porque estamos que como a una semana, ¿no? Literal. Sí, es la próxima Es semana. la próxima semana, es el próximo martes, entonces creo que es bueno que empiecen a hypear esto y ahí van retomando los chicos de Treyarch. El que sí no se le está perdonando es Mr. Ruffles, mis chavos, porque ahí viene el chisme. De este mismo tweet, en este mismo tweet, Milo les puso la siguiente letanía que dice así, oh, muy bien, ahora están intentando promover esto en esta ocasión. Y luego en otro tweet, ¿soy yo o son simplemente 9 segundos de video abriendo una puerta sin sonido? Y necesitas el Black Ops Pass para desbloquear el audio Desbloquear el audio. exclusivo. Abajo, patético, ¿no? Obviamente, muy enojado el muchacho, tirándole con todo. Bueno, este como comportamiento medio toxicón, pues ya se desató mucha furia porque en Reddit, en otros tuitazos de otras personas le han estado tirando con todo por el hecho de que pues anda muy tóxico, o sea, realmente pues Jack nomás está poniendo cosas normal como siempre lo ha hecho y este güey pues sí se está tirando como al drama, rascándose las vestiduras así tremendamente, ¿no? Milo. Sí, se la mamó. De hecho, Gaming Revolution, que es otro al que también le tiran bastante, pero a él le gusta estar en el centro de la polémica, es la Windy Girk de los zombies. Este Gaming Revolution tuiteó, ah, pero no se quejaban cuando Treyarch sacó su teaser de los tigres de De Nine, los solamente tigres con un sin GIF, audio. sin audio, con los ojillos brillando, ¿no? Entonces, ahí aquí podemos ver que es, realmente es la temporada de que ahorita no está muy bien zombies. Y obviamente, pues como que resienten esto los youtubers, y así como de, ay, pinche Treyarch, la cagas, ¿no? Más que muchos le apostamos a Black Ops 4 como que iba a ser un hitazo, ¿no? Y No sí, sé, no sé tú qué pensabas, sí. Chuck. No, yo pensaba exactamente lo mismo. Yo incluso hice como dos o tres videos así diciendo, no, estos zombies van a ser lo mejor. De hecho, el Black Ops 4 va a ser un gran juego. Yo estaba muy hypeado, de verdad, o sea, porque pues ya sabíamos todos que iba a ser algo nuevo, iba a ser algo diferente, como por ejemplo la historia del caos, todo lo que estamos viviendo ahorita. Correcto, sí. Pero pues al final resultó, no sé, Teníamos la pues vara no ser alta, o lo sea, que yo sí tenía esperábamos. la vara alta, Ajá, así que exacto. machín. O sea, dije, ¿sabes qué? Esto está on fire, chaval. O sea, esto va a ser Sí, tremendo. esto va a ser épico as fuck. Y ahorita, y Entonces. de hecho, justo con esto nos da como pie para entrar al otro tema, que es justo el tema de la comunidad RIP. O sea, ahorita ya la comunidad está en un plan como el de Milo, o Muy sea, o hostil. es odio, o es, ¿sabes qué? Chido y cotorreo, buena onda, ¿no? Entonces está así como de, Indiferencia, ajá. exacto, bien polarizado. Y creo que tiene mucho que ver, como dices, que todos le apostamos tanto a Black Ops 4. Y pues como que empezó a tronar. Bueno, el inicio creo que fue muy malo. Ese mes anticipado que lanzaron el juego les pegó durísimo. Y Sí, no sé, no sé qué carajos. como que todo estuvo muy mal organizado desde el principio, y es que no lo sé, y puede que las personas que te escuchen ahorita me crucifiquen por decir esto, pero güey, o sea, Échale, yo lo que échale. fue el Black Ops 3, Ajá. lo amé, o sea, yo te puedo decir que el Black Ops 3 es de los mejores jodidos juegos de zombies que hemos tenido hasta ahora, Coincido, o sea, yo porque, coincido o sea, completamente. güey, Y fue lo estamos platicando increíble. en un stream hace como 2 días o 3 días, de que Black Ops 3 fue el pico, o sea, yo sentí que fue como el pico, así, la cima, el Sí, quinto sí, sí, DLC, o sí. sea, fue como todo lo que jamás creímos Ah, pasó. Y fue así como de, wow, exacto. entonces yo dije, puta, Black Ops 4 la va a romper, o sea, va a destrozar todo. Y traía Sí, muchas yo cosas también. nuevas, Todos entonces, pensábamos. híjole, ahorita ya. Algo falló ahí. Yo concuerdo en que creo que sí fue ese mes de anticipación. Y luego, un mes después, de un día para otro, ya te da la oportunidad de descargar el nuevo DLC sin trailer, sin nada. Y es como de, ok. Qué está pasando, como por qué están haciendo esto. Correcto, Y sí. pues no sé, como que realmente dejando a los zombies muy de lado,
siguen metiendo contenido de zombies, pero a Blackout. Y es como, güey, o sea, yo no me voy a poner a jugar Blackout para investigar un easter egg miniatura. Está complicado, ¿no? Es complicado. Yo creo que no, o sea, no deben tontería. De confundir. O sea, si de entrada marquetearon y promovieron el juego como tres modos, está chingón. Me encanta que haya zombies dentro y que metan Alcatraz. O sea, está buenísimo. Yo soy súper fan. Me encanta. Juega Blackout y me divierto. Pero Blackout es Blackout. Multiplayer es multiplayer. Exacto. Zombies es zombies. O sea, hay que separar. Y no porque haya cosas de zombies en Blackout, eso cuenta como para la gente que juega puro zombies. Porque, pues, no necesariamente a ti te gustan los Battle Royale, pero sí juegas zombies todos los días, ¿no? Entonces... Sí, porque así lo promocionan, ¿no? Dicen, para los zombies fans tenemos este nuevo easter egg en Blackout. Y es como de, güey, pero... ya mete algo diferente en zombies. Y luego lo que meten son easter eggs super nefastos, como que ya ponen los colores, el ojo de color verde los zombies. Hijos de su... Y luego las quieren vender a un dólar. ¿No viste ese chisme de que estaban vendiendo a un dólar? El puntito de la mira. O sea, hay cosas que se deben ser hecho mal. Activision, bueno, siempre ha tenido fama por esa parte de que le gusta el dinerito, o sea, es evidente, ¿no? Le gusta el billete. Y no está mal, o sea, pues creo que nadie está peleado con el dinero. O sea, a mí también me gusta el dinero. Sí, no. Pero hay límites que luego no puedes cruzar, porque es así de... O sea, te llevas entre las patas, ¿no? En la cara a tus fans. Exactamente, te llevas entre las patas a los mismos fans que son los que, pues, al final gastan ese dinerito, ¿no? Que está todo... Entonces es un tema complicado. Pero no sé tú, Cha, ¿cómo has visto? Yo, en lo personal, de mi experiencia propia, o sea, yo sí he visto mucho, como que mucho, un bajón muy fuerte como en los apoyo a los videos de zombies específicamente. Sí, sea lo que sea, no, ¿eh? O sea, no, subes algo del caos. Ponía el ejemplo bien tonto en un video yo, de que neta puedo tomar un video así de mi gato echándose un cake en su caja de arena, feliz. Y tiene más likes y más views que si subo un video explicando algo de la historia del caos. O sea, realmente es así como de... Sí. Entonces... Realmente nadie importa, ¿no? Y... ¿Tú has hecho algún top reciente como de la historia del caos? No, del caos no. O sea, a tal grado he llegado como ese desinterés por eso, que ni siquiera hice los easter eggs de la historia del caos, güey, así. El último que hice fue el de Dead of the Night y lo hice contigo, güey, la primera vez que lo intentamos. Ah, claro, sí, ya fue lo último que yo hice de relacionado pues al caos. Pues hacemos el otro, ¿no? Hay que hacer el nuevo cuando... vamos, así se arma. Pero se pone buena campaña. Es lo que te digo que... Sí, pero pues es lo que te digo que... yo no sé qué sea... Puede que sea mi mentalidad, ya sabes, típica de Chairo retrasado. De, ay, güey, yo quiero la historia del... yo quiero la historia del Éter nada más. Sí, No me interesa todo lo demás. Pues realmente, hasta ahora yo sí me esperaba muchísima más atención a la historia del Éter, que es básicamente por lo que todos estamos interesados. Y yo soy el primero en decirte que, ay, nos quejamos de que siempre es lo mismo, pero cuando nos dan algo está. Correcto, sí. Y pues sí, así es, güey. O sea, realmente en los zombies, la fórmula que funciona es la fórmula que no deben tocar para nada. Sí, la fórmula, ahora sí que la fórmula, la receta secreta esa que se mantenga. Exacto. Puedes cambiar alrededor, pero sí, pues, sí. O sea, el secreto de la Kangreburger está en su salsa secreta, ¿no? Pueden cambiar el tipo de pan, pero no la salsa secreta. Pero no la receta exacta. Entonces, sí, eso es. Va por ahí, yo creo que también va por ahí. Y pues son muchos, yo siento que fueron muchos cambios al mismo tiempo. Que al final se sintió, se llegó a sentir así como de, ¿qué pedo esto? Ya no es lo zombies. Mismo, o sea, esto ya no es lo mismo. Sí. Porque si tú comparas un Black Ops 3 con un World at War, o sea, hay un mundo de diferencia. Nah, sí. ¿Estás pero de acuerdo? Todavía se siente, pero todavía llegas a sentir esa, pues... Esa vibra normal, pero ¿sabes qué? Creo que cuál es el tema justo, que los cambios fueron paulatinos. Por ejemplo, en World at War te mataban al segundo golpe. Ahora ya aguantas en Black Ops 3 tres golpes. En World at War los zombies se comportaban diferentes, eran como más más agresivos. Después como que los hicieron un poco más tontos en Black Ops 3. Los chicles es otro cambio importante. Los perks. Entonces, ok, sí, si comparas un juego con otros, son un mundo de diferencia, pero los cambios fueron paulatinos, o sea... Hubo un Black Ops 1, hubo un Black Ops 2 y hubo un Black Ops 3. Y poco a poco fueron adaptando. No fue un pinche cambio abrupto, el cual sí pasó en Black Ops 4. Entonces cambiamos perks, cambiamos historia, cambiamos esto, ABCD. Obviamente la gente dice, esta mierda ya no es lo mismo, ¿no? Sí, o sea, concuerdo ahí
definitivamente contigo, o sea, el cambio literal fue prueba y error. En cada mapa metían algo nuevo, en cada juego cambiaban la fórmula un poco, pero ajá, todo realmente así como lo dices, de poquito a poco. Correcto, y sí, de pronto, no sé, llegas al Black Ops 4, en donde pinche HUD está horrible, parece el casco HUD de Iron tema. Man. Ahí, sí, parece ahí casco de Iron Man. Tienes todo estorbándote y te distrae. Sí. Y hay tantas como propuestas, porque he visto que ponen imágenes así como del, y hacemos el HUD así y lo minimizan y como que lo acomodan bien. Pero igual también, pinche entre bugs y eso, seguro cambiar HUD es como el menor de sus preocupaciones, ¿no? Sí, definitivamente, sí. Y bueno, no sé si podamos hablarlo, pero tú recuerdas cuando estábamos hablando con Craig Houston, ¿no? Sí. Que nos comentó la idea de toda la personalización, que creo que eso es otro punto, ¿no? Sí. La personalización está hecha para que cada jugador haga su partida. Lo haga como quiere. Diferente, ¿no? A su forma, y yo creo que por ese lado está bien. Pero, o sea, ¿qué tenía de malo, no sé, por ejemplo, en el Black Ops 3, apretar el botón del menú, no me acuerdo qué botón era, y ver los chicles y ya, güey, no vas a ir a apretar un botón, sí, y eso no te estorbaba para nada. Claro, no necesitas tenerlo ahí en la pantalla todo el tiempo, ¿no? Sí, ahora tenerlo ahí en tu pantalla estorbándote, que yo realmente sí lo veo molesto, y lo han ido reduciendo, porque me acuerdo que en las primeras partidillas, ajá, estaba enorme y te estorbaba así un buen. Y era sí, así, o puede ser pequeño y aprietas, no sé, por decir algo, ¿no? Uh-huh. La flecha hacia arriba y se abre, como se crecen. Ya ves, cualquiera lo activas, ¿no? Además, ya sabes cuál, sí, tienes cuatro botones, o sea, tampoco es como que tengas una lista infinita de puta, deja ver cuál me pongo. O sea, creo que usualmente, sí, como la mayoría de las personas lo hacen, es, te pones como, o sea, ya sabes dónde está, donde está menos aquí, y uh-huh, ese es, cuando te trataron, ese es spamea, o sea, ni siquiera te fijas, o sea, ya sabes dónde está, porque pues lo juegas. Exacto. Muchas veces, ¿no? Entonces, no creo que sea tan necesario tener como ahí en la bola en la esquina de todos los, y con todos los nombres, que luego llega a ser medio estorboso, ¿no? Ajá, y bueno, y como tú dices, pues sí, o sea, podemos aquí hablar, estar todas las 2 horas o lo que sea que dure el podcast hablando del HUD y de cómo podríamos mejorarlo, pero como tú dices, no creo que eso vaya a cambiar o sea el menor de sus preocupaciones. Sí, correcto. Más con los crasheos y todo. Ay, sí, híjole. O sea, pinche Black Ops 4. Bueno, a mí se me crasheó en Blood of the Dead. Estábamos en el torneo. Y íbamos ganando, íbamos contra el equipo de Queen. Y le íbamos ganando por 2 rondas. Pantallazo azul, papá. No pudo soportar el estilo neutro. Valió mal. Lo bueno es que Queen se murió, o sea, el equipo de Queen se murió. Ah, y bueno, ganamos por churro. Porque realmente, ajá, o sea, nos pudieron haber ganado fácil porque se nos pantalló, o sea, y pues. Sí, sí, se crasheó. Ajá. Pero sí, ¿quién lo estaba hosteando? Yo estaba hosteando. Y a mí sí, se me crasheó. No. Puta, qué sad, bro. Sí, qué pendejo. Pero bueno, a veces pasa, ya son gajes del oficio, ¿no? Típico Blood. Típico Blood. Sí. Está... sí, no, a mí también. Un buen de streams me pasó lo mismo. Jugando con Lalo Green me pasó lo mismo. Sí, creo que sí, estaba sí contigo y nos pasó. Sí, un buen nos llegó a pasar un buen. O sea, en cuando estábamos en el Easter egg de Blood of Death fue una cochinada. O sea, era. Sí. Era brutal. Pasabas ronda 20 y tenías pantalla azul. O sea, no me jodas. Sí, sí, y luego que podías hacer el Easter egg después de la ronda 17 era como. Es más, creo que no me acuerdo si tú estabas ahí en ese stream. Ajá. Porque, ajá, pues, o sea, jugamos así un chingo de veces así entre varios. Porque cuando nos mataban, alguien se iba a entrar a otro. Pero me eché yo 6 horas jugando y se pantalló todos los juegos, o sea, todos los juegos. Sí. De hecho, tengo un stream, ese stream está en mi canal. Y yo me quedé jugando porque el otro día me iba de viaje y me fui en vivo, ajá, al avión, o sea, porque me quedé jugando. Héroe. Y pantallazo, sí, 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 azul todos los putos juegos. No. O sea, no mames. No, es horrible, o sea, te me hace quería querer pegar destruir un tiro. El pinche disco. No, y todavía pasa. ¿Sabes qué? Porque todavía pasa. Actualización tras actualización no arreglan eso. Pero bueno, creo que ya nos desviamos un poco. Sí, ya estamos hablando del bug y no sé qué tanto. No, sí. No importa, el chiste, todo va junto. El chiste es de que sí. Yo la verdad tengo mucha curiosidad de cómo le va a ir a este nuevo DLC. Porque creo que estamos, siento que estamos como, lo único que sí sé es de que ya más abajo no podemos ir. O sea, ya siento sí, que estamos no como en el fondo de bikini, o sea. Ya estamos hasta el pinche fondo. O sea, real. Sí, estamos en el abismo. Ya peor no nos podría ir, o sea, ¿qué podría pasar que bloqueen el juego en México o algo así? O sea, ya no queda otra cosa. Sí, o sea, es que yo de verdad todavía, hasta el día de hoy, ajá, sigo pensando en ese el primer DLC. O sea, eso de verdad fue un DLC que salió así al vapor, de un día para otro. Ajá, el Dead of the Night, así que de repente ya estaba y tú dices, güey, pero no lo anunciaron, no hubo ni siquiera una imagen, o sea, nada. Sí. De repente ya lo podías descargar y ya lo podías jugar. Y yo me acuerdo que incluso vi en varios streams
todo el mundo diciendo, ¿a poco ya salió un DLC? Sí, ¿A poco claro, esto es un no, nuevo no. mapa? Es como de... Te pega horrible, te pega horrible. Y quieras o no, a nosotros nos pega en el sentido de que justo la gente no sabe, entonces la gente no está buscando cosas y pues obviamente te pega en las views, en los comentarios, en los likes, en todo esto, ¿no? En el YouTube Money, En el güey. YouTube Money, güey, mi Cora, güey, el gato ya, mi gato tiene que comer pinche atún enlatado y pues... Ah, no, pobrecillo. No, no lo maltrates así. No lo maltrato. Que además es bueno que Pero es soya, ¿no? El pinche atún, que no es nada. atún. Sí, es puro plomo, carnal. Qué Va a chingados, dar ¿no? cáncer. Todos me están mintiendo aquí, ya no sé nada. No puede ser. La verdad, no sé. Tengo mucho dudo de cómo le va a ir. Pero bueno, yo creo Híjole, que. yo tengo miedo, la verdad. Sí, ya sé. Lo... Tengo miedo de que sea muy tarde para cuando saquen lo de la historia del Ether. O sea, tengo miedo de que la gente ya diga, ¿sabes qué? Ya vendí mi juego, compa. O sea, Sí, ya lo vendí. sí, Lo vendí a sí, 500 cierto. varos porque nadie lo quería comprar además. Sí, güey, nadie quiere comprar ese pinche juego. Lo he visto también así en lugares usados y está Sí, sí, como en sí. 500, así Sí, literal, como 500. Yo tú he visto en dices. Mercado Libre en 600 varos. No, y sí me duele, digo. O sea, Esto sí, justo en el... justo en el Cora, güey. Sí, sí, Justo en la sí. llave de invocación, Bueno, carnal. vi una foto de alguien que subió en el blog de que dijeron, hice caso a su recomendación y me compré los dos. Y compré obviamente los Black Ops 3 y Black Ops 4 usados. Bueno, Black Ops 3 valía más que Black Ops 4 usado, Sí, bueno. güey. Entonces fue así de what the fuck. Qué Espero cosa. que se den cuenta de lo que están haciendo realmente. Que Sí, se den uff. cuenta que por ejemplo, ahora que, pues es que Treyarch es ahí como muy, son chiles de Mr. Ruffled Waffles, ¿no? Son, o Sí. sea, Sí, pues a espero mí que se me hizo ahora con súper raro de esto. que le empezaran a tirar. ¿Sabes qué? Creo que también tiene que ver que como ya no los están invitando a los eventos y a esto, a veces que siempre los invitaba como a probar o que la entrevista o que no sé qué, Sí. ahorita andan en una sequía total, ¿no? Entonces Sí, yo creo que no también es así tienen como que de comer. váyanse a la chingada, o sea, si por sí... Ya los quiero ver, ya lo quiero ver. Así siempre hacen lo mismo, empiezan de ay sí, aquí muy, muy muy vergueritos, y a la hora de la hora, pues ahí andan. Se Pero pone, bueno. sí, ya veremos qué pasa. Pero pues Sí. a ver, persinémonos, muchachos, a ver. Yo Pónganle su veladora a los a las San Juditas. A Para San que Ruffled funcione. Waffles, Miren, a San Queen. el DLC sale el 20 a San El Queen. próximo martes. Próximo martes, el día de San Judas es el 28. Se pueden Una ir con ahí con una foto del coincidencia, no lo DLC, se llevan creo. su disco Black Ops 4, lo ponen ahí bendecidos cracks. Sí, Y ya es cierto, chingamos. Queen es nuestra virgencita de los zombies, es correcto. amén, no, Es. amén, sí, no. Ah, ya no le invitan a ese tipo de cosas, ¿verdad? Pinche No le Queen, nunca invitan a la los invitan, es chida la vieja. Nunca he hablado con Wars ella así en Six. físico, pero es chida, o sea, se me hace buen pedo. Se me hace que le Ey. echa muchas ganas, o sea, independientemente de que glitcha todo y se me hace la mama a veces, con su marca de agua así. Te hubiera puesto una marca de agua así. Creo que ahí tengo La su logo, creo marca que ahí de agua, tengo su sí, logo, por ahí cierto. guardado. Lo de la marca de agua fue también Deja busco Queen, otra güey. onda, ¿eh? Estuvo tremendo, güey, se pasa. Así lo tengo. Así lo Ponla puedo. ahí. Ahí está, listo. Listo, cracks. Este Este podcast es podcast tiene patrocinado. es patrocinado por Queen, así, con la marca de agua enorme ahí, No, en mi cara, güey. es súper chido. A mí me queda súper. De hecho, hasta nos dijo, oigan, si quieren, su equipo es un crack. Así, es una pinche bestia. Para los easter. Hicieron el easter, creo que en ronda 1 o algo así, con una estrategia bien marrana. Ah, sí, vi sus videos. Hacen cosas bien locas. Me dijo por Twitter, oye, si quieren que les ayudemos, porque nos toca en la final contra el equipo que va, no ha perdido ni una, güey. No Entonces, va a más. estar perro. Entonces nos dijo, si quieren que les ayudemos o alguna pedo así para la estrategia, díganos, nosotros Sí, nos sabemos ahí cosas bien avísenos. marranas en Blood of the Sí, Dead. yo Y yo también vi así de, sus videos. güey, qué chido, o sea, muchas gracias, o la verdad, no, no, y nos toca competir contra ella en la siguiente. Pero, o sea, es muy buen pedo, o sea, es como, a mí me cae muy bien. Es chido, Chill, saludos a ajá. Queen, corazón para ella. Ah, Un corazón. saludos a Queen. Un corazón, o sea, ella me Pon vi, la claro, marca de por agua. supuesto que ve el podcast. Saludos. Amén. Un beso para Bro, ti. qué cosa, qué cosa. Bueno, pasemos con el otro tema. Ese sí, sí me llamó la atención porque no me lo esperaba, güey. O sea, la verdad es que me cayó como balde de agua fría, que es el Call of Duty Mobile. ¿Qué carajos es esto? O sea, está muy Sí, loco. creo que ya están muy desesperados de tener cuenta que ninguno de sus Call of Duties actuales está pegando. Están siendo realmente un, pues ahora sí que un fracaso, no quería decirlo, pero pues sí, No quería lo caer que en es, eso. no quería decirlo porque yo soy muy fanboy de, por ejemplo, Black Ops Yo 4. también soy bien fan. Y verlo así me duele, digo, ah, no Yo creo que mames. sabes, yo lo que lo primero que cuando leí la nota fue,
No manches. O sea, este es el competir contra Fortnite y contra. Creo que PUBG también Apex. está en el celular, ¿no? Y Sí, no, se sí, llama sí, Free sí. Fire, el otro que es así gratis como Battle Ah, Royale. Dije, esto es competir con ya. esos cabrones, o sea. Y Call of Duty, pues, tiene Pues el nombre, o sí. sea, la verdad es que dices Call of Duty y es algo que ubicas, ¿no? Y, ajá, yo también cuando lo leí dije, ah, pues sí, me interesa, ¿no? Sí me lo voy a descargar, la neta, sí se ve muy atractivo, se ve interesante. Se ve No es algo interesante, nuevo, sí. Sí, no, no es no es algo algo nuevo, nuevo. pero sí le puede dar un pequeño airecito de frescura, digo yo, ¿no? A mí A se me hace todo chido. esto. Mira, yo lo vi y dije, pues es gratis, gratis es gratis. Chido, o sea, yo, venga, venga, papá. Si no nos va a costar y lo puedo jugar gratis y estoy aburrido en mi cel, pues me lo echo. O sea, la verdad es que no lo veo mal, pero sí, sí lo sentí Exacto. así como de, esto es para pegarle a estos gratuitos Definitivamente la competencia. Sí, les voy a leer un cachito de la nota Dale. de Dale, prensa, Kruk. muchachones, para que vean cómo está. Aquí está, aquí viene la A parte ver, interesante. vamos a leerla juntos. Activision, en colaboración con Tencent, que es el que lo está desarrollando, anunció que Call of Duty Mobile llegará a las regiones que no se anunciaron anteriormente, como Norteamérica, Sudamérica, Europa y más. Esto antes estaba solamente en China y ya lo van a abrir como a todo nuestro continente. Call of Duty Vaya. Mobile es un nuevo juego gratuito que reúne mapas, modos, armas y personajes de toda la franquicia de Call of Duty, incluidas Black Ops, la serie de Modern Warfare, y desarrollado por el galardonado estudio. Galardonado. Galardonadísimo, todos lo conocen. Timmy de Tencent, sepa la mierda quién es Timmy de Tencent. Timmy Turner hizo su empresa y es esta. Timmy Exclusivo para Trumpet. Android. Timmy Trumpet. Para Android y iOS. El juego cuenta con múltiples modos de juego en los que se enfrentan jugadores en una acción competitiva cara a cara mientras prueban habilidades contra jugadores de todo el mundo. Vaya. Suena candente, ¿no? A partir de Sí, sí, hoy. sí. A partir de hoy, los fanáticos pueden inscribirse y registrarse en Call of Duty Mobile en la página de www.callofduty.com/mobile. Al registrarse, los jugadores recibirán las últimas actualizaciones de qué onda con el juego. Según esto, todavía no tiene fecha de lanzamiento. Lanzamiento, Solo sí. está como el anuncio de que ya se va a venir. Pero va a estar interesante. O Lit. sea, las fotitos que mandaron Se ven muy buenas, sí, se ven se ven muy, muy ricardas, ¿no? O sea, de entrada, buenas. la customización se ve muy fácil. Entonces se ve chida y creo que trae los personajes principales de De COD. las Entonces, franquicias. exacto. En cuanto a mapas, vi que estaba Hijacked, Están los están clásicos los de Black clásicos. Ops 2. De War, Exactamente. también de los Modern Warfare. Las armas me interesa, güey. Ver qué armas van a poner también. Habrá que ver qué tal. Me sorprende Las muy cañón clásicas. cómo los pinches teléfonos a veces se ven mejores que el Nintendo 3DS. Ya O sea, sé. muy cabrón. Pinche Tri, está más grande que mi celular y se ve más chido mi teléfono. Ya nada más conectas tu control ahí a tu teléfono y ya, con eso, Sí, las y armas. el cañón, o sea, además ves las fotos y dices, güey, esto es de consola. O sea, yo te puedo decir que si a mí me pones esa foto, digo, eso parece consola. O sea, Sí, parece que lo están sacando de sí me una la ando consola comiendo chida. entera. O sea, de que parece consola. Está muy loco. No sé qué arma pusieron ahí, creo que es una Hammer, ¿no? En una de las A fotos ver, viene una déjame ver. Hammer como de oro. Déjame saco un moco Sí, mientras en lo que lo sí. busco. Sí, parece una Hammer. Parece como una Hammer, ¿no? Como que medio alcanza a ver, Vaya, no estoy van a seguro. mezclar todo. Van a Va a mezclar estar, o sea, todo. un cambalache ahí rico. Modos obviamente ricos. Parece que va a ser puro multiplayer por lo que medio veo, porque esos mapas son Sí, son de chiquitos, no es como multiplayer. tipo Battle Royale, ¿no? Pero traen Ajá, ahí el, ¿cómo algo. se llama? Search and Destroy, es el de las Las bombas. bombas. Ajá, Search and Destroy. Search and El Destroy. clásico, ese no pueden no ponerlo, ¿sabes? Lo Sí. tienen que poner. Lo DVD. Debe de La estar. DVD. Sí, son los mapas clásicos. En el que está el arma es el mapa de Modern Warfare 1. Ajá, Los Aftermath otros se llama, son. ¿cuál se llama? Algo así es, no me acuerdo No, los no, nombres. Aftermath era del Black Ops 2. Pero bueno, Pero el es punto es por que. el día. Que metan el de Ajá. favelas, ¿te acuerdas de jugaste ese? Era buenísimo, a mí me Güey, gustaba. que metan Rust. ¿Nunca jugaste Rust? Sí, cómo no. Ese era Era clásico. Rust o Ricardo. Doom. El de. O También me Doom. gustaba uno de Black Ops 1 que era de un cohete. De hecho, donde se basó Ascension, para los que no Ah, sepan. Ascension, el mapa de Ascension de ese también zombies, está bien es chido. inspirado de Sí, ese. se Está basa en chido, el está bueno. No me acuerdo cómo mapa se de llama el multi. mapa. Pero está bueno. Ay, Cosmodrome. Cosmodrome, creo que era Algo así, Cosmodrome, ¿no? sí, tienes razón. Está bueno. Ese era un clásico, güey. Obviamente van a meter Nuketown, ¿no? Yo me imagino, deben, No pues es si ya juego está de Call todo of Duty si dólar. no ponen Nuketown. Totalmente, sí. Si ya está Hijack, ¿no? Hijack es como el Nuketown 2.0, porque también lo remasterizan Sí, a cada rato, ya, ¿no? esta es la tercera vez que lo remasterizan, Sí, ¿no? sí, sí. Salió Black Ops 2 y desde ahí no lo han soltado. O sea, es el Nuketown 2. Y está chido también, me gusta. Range también seguramente lo van a poner. Ese también utilizado una y otra. Sí. Es el que es como un estudio de Hollywood.
Ajá, sí. Que se, Ese también. después fue como uno de vaqueros, ¿no? Ajá. Sí, en el Black Ops 3 y pues así le van cambiando. Después era Zombies in Space. Ay, no, por favor, no. ¿No te gusta Zombies No. in Space? ¡Usa un mapazo! No, no, qué puto asco, no, no. Yo odié toda la temporada de Zombies del Infinite War, no De me gustaba plano, nada, sí. sino nada, o sea. Cáncer terminal. Cáncer. Cáncer Sí, terminalísimo. cáncer de ojos, su corazón, todo, güey, testículos, todo lo que tú quieras, me De dio toda la cáncer. cosa. Esos zombies, no, de verdad no me La gustaron verdad, para nada. yo le respeto mucho al Lee Ross. Las ganas y Sí, el sí, sí. buen pedo que tira ese compa. Porque a pesar de que todo el Lo mundo le conociste, tiraba ¿no? caca. Sí, en el evento de Black Ops 4. Súper buen pedo, el güey, súper X. Chingándose unos tacos en unos puffs ahí de Black Ops 4. Héroe. Pero, o sea, lo que ves de que el buen pedo que tira es muy buena onda. O sea, a pesar de que todos le echaban caca porque pues era Infinite Espacio y Call of Duty Espacial y no sé qué. Sí. Todos le tiraron y a sus zombies también mucho. Pero él siempre chido y él le echaba ganas y a lo que hacía. Y el modo del director, la neta, me encantó. O sea, la idea está buenísima. Si esa pinche idea estuviera en Black Ops 3, puta, imagínate un modo boss fight con todos los monitos. O que Sí. empieces con Percaholic y puedas hacer cosas. O sea, no sé, creo que Hacer lo le que dio como. quieras, ¿no? Básicamente. Ajá, es cotorrear, nada más es pues, tener otra herramienta más para jugar, ¿no? Pero Sí, sí, está, o sea, sí. está buena la idea, o sea. Sí, oye, eso, ese tipo de ideas, por ejemplo, tú que él te estás mencionando, pues sí le darían un aire de Le frescura dan y un aire poco a poco fresco. irlas metiendo, pues sí, sí irían cambiando. Pero, por ejemplo, te digo, yo no me gustó para Sí, nada no, la la historia fue una última mamada, o sea, y temporada. los mapas eran así como de. El 3, el DLC 3, ¿cuál fue el de las ranas Ah, estas? sí, Güey, puta. no, La cosa esa cosa radiactiva. se me Hijos hizo de una la. basura. El Eso sí ha easter egg sido, creo que es el. el peor que he hecho en mi vida, güey. O sea, de verdad ¿Sí? lo odié. Me cagaba ¿Qué? ese ¿Por qué? easter egg, güey. Porque soy muy malo para parkour y esas pendejadas. Y en la boss fight, ves que tienes que hacer como uno de esquivar cosas. Pues siempre me moría, güey. Perdía por mi culpa, pero pues es que soy pendejo. Me dio mucho coraje, maldita sea. Lo que sí vi es que el último DLC, el de Beast from Beyond, ¿no? Se llamaba. Ajá. Creo que ese estuvo bastante Ese bien, o sea, estuvo bueno. A mí me sí se me gustó hubiera Beast From Beyond. El gustado. de Shaolin Shuffle me gustó por la katana. Ese estaba chido. Shaolin Shuffle. Sí, Esos dos ese sí fueron lo como jugué. mis faves. Ese es mi favor. Y Space Land me gustaron las rolas. Estaban chidas las canciones Ándale, que escuchabas de bien repente ahí. 80s. Ajá. Sí, estaba. Tenía buen ritmo. Y ahora, por ejemplo, World War 2 Zombies sí me gustaron. Fíjate que sí me gustaron bastante. Yo le Pero. aposté mucho a la historia porque dije, esto está chingón. O sea, tienen para hacerlo todo. Y como que a la Ajá. mitad de los DLCs, a mi percepción, como que se echaron para atrás y conseguías la espada y luego ya la desconseguías y luego vuelve a la conseguir. Ay, ya váyanse Que al se pito. cayó, ¿no? O sea, Ajá, simplemente ya o no sea, la tuvo más consigues y mayor luego la fuerza. pierdes y ya, ¿no? Sí. No me convenció Yo ya ese nada pedo. más jugué el primero y segundo DLC, los demás te digo. También perdí ese interés, Sí. pero me gustaba mucho, o sea, estéticamente se Ah, veía sí, muy uff. bien. Creo que son de los mejores zombies que han Son los sacado, ¿no? En mejores cuanto a zombies que, diseño. ajá, que yo he visto. Sí, Los están hermosos. modelos están pero puercos, o sea, está Están muy padre. El brutales. detalle Sí. está que dices, the fuck. O sea, te Sí. sacas, te dices, no manches, está muy loco. Sí, yo creo que si lo juego, no sé, teniendo unos 13 años en la mano, me asusto. O sea, sí, porque incluso el Sí. sonido de los zombies, creo que fueron muy fieles al sonido real de las armas también. Las armas, yo creo que también son una chulada. Sí. Pero Es que como que a pues. mí esas armitas o como que me toca fibras sensibles en el cora, toda esa onda como viejita, ¿no? Como de la Exacto, época antigua. sí, la nostalgia. La nostalgia está chida. O sea, esas armas originales como de MP40, todo ese tipo de armas, uff, Güey, papá. la Type 100, ajá, La un Type-C, esa, clásico. exacto. Se ven padres, como que suenan rico. O sea, no sé, me gusta la animación hasta cómo Sí, disparan, de que se van sí, sí, sí. moviendo. Está La muy. M1, cuando se acaba el cargador que suena la campanita, uff, es un Sí. sonido Son, clasiquísimo. bueno, les voy a poner algunas imágenes ahí en el Ponlas, bebé, stream ponlas. Para que la gente las del conozca. detalle para los que no lo hayan jugado, pero está muy bien. O sea, lo ves y dices, wow, Yo creo o que sea, te vale sorprende. pena, hasta eso el World War 2 es un COD infravalorado, yo creo. Sí, puede ser, sí. La Y los historia, zombies les digo, también. como que la historia les falla. Tiene que es bueno para hacer historia. Porque Sí, realmente es. los enemigos de Terry son así como de un pulpo gigante, un gusanote y así, ¿no? No, un gusano. Pero estos cabrones le metían el diseño, o sea, grapas. Y hasta donde entendí, los directivos en ese entonces, cuando estaba este juego, eran los que hicieron Dead Space.
Y Dead Space es, tiene toda esta onda Dead Space, así como bien oscura, sangrienta, Bien como dark. gore, así exacto, bien dark. Sí, Entonces sí, sí. se nota que ojalá y saquen algún Dead Space nuevo, o sea, buenísimo, a mí me gusta mucho. Este bro. Pues sí, no Está tenía muy... nada, nada. Pero creo que no terminamos de hablar sobre la comunidad, güey. Creo que eso es algo muy importante Échalo, de saca tu... mencionar. O sea, estoy harto de los... No, ya estoy Váyanse a harto la de los verga. youtubers, ya. No, no, no. No, porque uy, luego se sienten conmigo por hablar, ¿no? Que no se sientan, aquí es cotorreo. Es, Relájense. aquí venimos a echar el salseo. Relájense Salseo chingo. Somber. Venimos al salseo, crack, si no, no. No, pero ya, hablando específicamente de la comunidad latino hispanohablante, porque creo Ajá. que los tanto los españoles como nosotros los latinos somos una comunidad, una sola. Sí, correcto. Creo que el apoyo de parte de nuestra comunidad sigue muy muy firme, ¿sabes? Muy vigente hasta Sí. el día de hoy, porque todo el mundo sigue esperando, por ejemplo, a nosotros los youtubers, y eso es algo que a mí no me gusta del todo, güey, que dejen todo en manos de nosotros los youtubers, ¿no? Que digan, ah, estoy esperando a que tal youtuber suba un video para yo ponerme a jugar. Es que, no sé, se me hace un poco lamentable que hayamos caído ya en esa situación de la comunidad, no decir, bueno, yo, pues, no está subiendo videos este güey, pues chinga su madre, yo voy a ponerme a jugar, voy a ponerme a Claro. investigar, voy a poner yo a ver y Sí. dejar de lado a los youtubers. Y eso es algo que a mí no me está gustando y que, pues, que se está dando muchísimo. No es como por decir, ay, que nuestro trabajo, entre comillas, como youtubers sea menos, pero yo creo que nosotros simplemente tenemos que impulsar a la comunidad, ¿no? Por Más supuesto, por supuesto. Sí. No, no de hecho, ser... yo creo que, o sea, fuera ya de cotorreo, sí son una parte bien importante los youtubers, influencers de todo tipo, o sea, tuiteros, Instagram, cualquier cosa, o sea, empujan a la comunidad a la que le hablan, muy cañón. Y yo creo que tan lo sabe algunas empresas como Fortnite que les paga a los youtubers Sí, para que lo he sigan jugando, visto. para que recomienden comprar skins y pendejas así. Y lo hacen porque les conviene a todos, ¿no? Sí. Entonces, y después esos güeyes son millonarios. Apex creo que hizo lo mismo en su lanzamiento. De hecho, hace poquito escuché una noticia de que le pagaron a Ninja $1,000,000 para que lo No más. jugara, creo que un mes. ¿Un millón? Un millón de ¿Un? dólares. Que para lo que consiguió Apex, puta, 1,000,000 seguro es como el pinche cambio ahí de Bueno, güey. sí. No, pero es Su 1,000,000 de propina, dólares. O ¿no? Casi, sea, casi. no mames, 1,000,000. Imagínense, niños del chat, imagínense $1,000,000. ¿Qué comprarían con $1,000,000? Te cagas, te cagas. Sí, Entonces, güey, obviamente, ¿por no. qué? Pues porque Ninja tiene, es el streamer más grande de Twitch. Jala un Pero ya chingo de no, gente. ¿no? No, ya hay varios, ya se ha diluido un poco. Pero igual tiene Ah, un qué pinche bueno. público tremendo. Sí. Entonces, imagínate a los... No sé cuántos tiene Ninja, la neta, casi no lo veo, pero 10.000 güeyes, 6.000 güeyes, todos los días viendo y juega todo el día este cabrón, pues obviamente hasta te dan ganas, ¿no? Y no fue solamente a él, me parece que hubieron varios que eran, tenían un programa que se llamaba Apex Partners, estuvo creo que el Rubius, o sea, puro Grande, máquina, fiera, leyenda. puro grande, Sí, creo que sí. estuvo Grefg, estuvo el A la Rubius, o vez. sea, ¿Estuvo la Lolito, logré? estuvo la Logri, lo escuché por Ah, la ahí, sí, logré, por sí, la logré. supuesto. Es Crack, una güey. máquina. Ahí Estuvo estaba. Easy Becerril, Le Easy Becerril dije, es pues la mira, me leyenda. parece que él fue el que organizó todo, de hecho, Easy Ah, Becerril. Él estuvo ahí, él coordinó. Creo que no él jugó hizo porque le tocó Apex. coordinación, gestión y desarrollo, pero... Y marketing Estuvo también. en marketing, pero estuvo bueno, ¿no? El Wintry también dicen que por ahí apareció. Pero Es no un tengo confirmado clásico, todavía, pero todavía no tengo Wintry es la mente confirmado ese maestra de dato. todo, carnal. Ese dato todavía no tengo confirmado, pero algo hubo de algo hubo ahí, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que sí, como lo dices, Entonces, bueno, son importantes. sí, por este lado a nosotros nos tocaría ir guiando a la comunidad, ¿no? Pero siento que la comunidad por sí sola también debería alejarse un poquito, ¿sabes? O sea, y empezar por ellos mismos a separarse de Sí, tú dices los... más, o sea, no dependan tanto de que alguien suba video, de que Exacto, XY a eso diga voy. lo que sea del juego, sino más bien cada quien con su Porque... opinión y cada quien que haga lo que le Sí, sí, guste, sí. ¿no? Sí, exacto. Y es que es, a mí no me gusta mucho, por ejemplo, todo eso de los rumores que se hacen en YouTube. En YouTube y en Twitter, que es donde yo más estoy viendo El noticias. salseo. Y eso es algo que a mí no me gusta para nada, güey. Incluso Y lo la dije gente cuando toma Easy lados, me además, o sea, y se entrevistó. empiezan a Ajá, y pelear no me entre gusta ellos. como hacer peleas, a mí tampoco, pero ya sabes que, bueno, no me gusta hacer peleas, pero ahí Pero ando que chingue su de madre. pinches salseos. Ya saben, ya saben, ya todos saben de quién. Entonces, yo incluso así a esta persona, pues sí le dije, por favor, ya detente, ¿no? Porque estaba hable y hable y diciendo cosas sin sentido, pues que al final no pasaron.
Y la comunidad de nuevo pues dice, ah, pues este youtuber dijo esto, pero a la media hora no pasó, y ay, pinche tryhard, que es como de, no, güey, o sea, el youtuber no estaba informado y nada más estaba hablando. Claro. Entonces eso es a lo que voy. A mí no me gusta, yo no lo hago, no lo apruebo del todo, y la comunidad se deja llevar mucho por esto. Que bueno, o sea, también es como, estás lidiando con chavillos, ¿no? Entonces, pues... Es difícil. Ajá, porque es, yo creo que como que hacen la función de... como, ¿cómo se llama la palabra? Como de role model, o sea, como de, ¿sabes? Como de sí, algo aspiracional en cierto sentido. Ajá. Y obviamente, pues, si alguien, si son super fans de Vegeta, pues lo que diga Vegeta es la ley y pues ahí vamos atrás, ¿no? Sí, a mí se me hace una tendencia. Porque igual también me han llegado a mí a mi página de Facebook o a mi Twitter diciéndome, ah, este, quisiera ser como tú, yo de, no, güey, no seas como... por favor, no, no lo hagas. O sea, pero es parte del show también, o sea, al final... Ajá, es parte del show, se siente padre, pero digo, ¿no? ¿Qué está pasando con la juventud? ¿Qué quieren ser como Chad? ¿Se quieren destruir, ¿no? ¿Acaso? ¿Qué les sucede? ¿Quieren entrar en el mundo de las drogas? No, por favor, no lo hagan. No, no sean como droguen, Chad Moll. Hashtag no se droguen. Vive sin drogas. Digan no a las drogas. Vive sin drogas. Pero yo creo que tenemos una buena oportunidad de volver a levantar la comunidad. Yo creo que en el éter va a ser el momento triunfal. Y yo ahorita me estoy dejando un poquito de la historia, pero tú, por ejemplo, ¿cuándo creerías que podría ser ahora sí que la oportunidad de poder revivir todo esto? ¿Agosto? No, julio, yo creo que un poquito antes. A ver, aquí estamos ahorita. ¿Junio? Estamos... Igual como en Chronicles, mira, ¿no? Más sale el DLC el 26 de marzo. Luego, ya dijeron, ya está confirmado de que el DLC 3 es de Letter, y DLC 3 y 4. Entonces, ponle que nos echamos un mes y medio con el nuevo mapa, o sea, echaremos todo abril, todo mayo. Yo creo que mediados, finales de mayo ya vamos a empezar a escuchar cosas de Letter, y ahí es donde va como a regresar. Porque sí, cuando estábamos con, bueno, al menos en mi caso, me imagino seguro era similar en el tuyo, cuando salió Black Ops 4 había mucho hype, pues había mucha gente juntada, ¿no? Sí, hubieron sí, un chingo de desmadres en el camino que lo llevaron hasta donde está ahorita. Pero al principio había gente. Y cosas de la historia del éter siempre jalaron así. Todos, o sea, streams, videos, tops. Teorías. Este, todo. Top de culos, lo que sea, ¿no? No, pero. O sea, del éter. No, pero. O sea, yo creo que. Yo creo que al final, este. Sí jala gente. Y por ahí de esas fechas, yo me imagino que algo estaremos escuchando ya del nuevo DLC con la historia del éter. Y ahí va como que revivir un poco ahí los fantasmones que andan por ahí. Que el canal, ¿no? Zombies Chronicles 2, carnal. Ese también tiene que venir, real, esa madre, no, ojalá. Debe ese creo que sí va a ser, es como 100% real que va a yo pasar. También, yo le tengo mucha fe a que sí va a ser. O sea, no tengo nada para decirlo, real, en esta ocasión no tengo nada para decir sí, pero yo... No tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. No tengo pruebas. En el fondo de mi cora siento que va a pasar. Sí, no, yo también estoy muy esperanzado. Vi a Diosito en una tortilla y me lo dijo. Vi a Blondel en una tortilla. No, además que ya confirmaron, y eso me parece bien curioso, que el siguiente Modern Warfare, bueno, el siguiente Call of Duty, que ya todos suponen que es Modern Warfare 4, no va a tener Battle Royale, va a ser... Sí, bueno. Campaña multiplayer y un modo extra. No va a ser zombies tampoco. Esos son los que dicen, ay, los rumores, ¿no? Ojalá. Ajá. Ojalá. Y lo que ya confirmaron es la campaña que se filtró ahí de Modern Warfare 2 Remaster. 4. No, güey. O sea, eso va a ser. Esa está confirmada. La Modern Warfare 2 Remaster campaña solamente. ¿Sí? Eso se confirmó por accidente. Y lo demás es especulación, ¿no? De que va a ser Modern Warfare y de que no va a traer con estos modos así. No, o sea, por ejemplo, esa remaster de Modern Warfare 2 va a traer a un buen de chavos rucos ahorita. Sí, claro, era un clasicazo. Pero no van a meter multiplayer, es lo único malo. Mucha gente viva por eso, pero yo creo que es para que no le quiten el mandado al nuevo juego, porque si, imagínate, la nostalgia está perra, o sea. Sí, tienen que mantener el equilibrio. Sí. Sí, ¿quién sabe? Y luego si hacen a los zombies chidos al final, pues también vas a tener ahí casi tres calos. Pues dicen que no van a ser zombies, dicen. El chisme que no van a ser zombies ellos, que van a hacer otra cosa. Pero pues nadie sabe qué es. Al final no, Activision, o sea, manda, y si ve el dinerito seguro, cabrón, póngase a trabajar. Sí. Otra no, o sea, es... como lo hicieron con el Black Ops 3, ¿sabes? O sea, que claro, había... esa era otra. Esa justamente era otra idea. O sea, ponle que estos no hagan zombies, pero Black Ops 4 saque sus DLC 5. Sí. Con otros remasters o con cualquier cosa. Y entonces eso le va a dar mucha vida a zombies, independientemente de que Modern Warfare 7 sea lo que sea, ¿no? Ajá. Exacto. Sí. Eso sí, definitivamente. Eso estoy turbo de acuerdo. Ojalá y sí.
yo todavía tengo esperanzas, que güey, yo soy de esos idiotas con esperanza en Treyarch, porque... Yo también, yo confío en ellos, o sea, yo creo que tuvieron un mal inicio por el tiempo, pero... Pero pues, o sea, tengo mi apuesta, se logran, está con esos güeyes. Logran rescatarlo, ¿sabes? O sea, nos tiran un buen rato, pero logran... Yo creo que sí van a poder volver dar la a hypearnos y rescatarnos. Sí, yo también tengo fe. Mientras ya solo pase este mal momento de la historia del caos, o bueno, logren encaminarlo de una manera buena, que creo que ya va a ser muy difícil que logren hacer que a la gente realmente le guste mucho la historia del caos. Sí. Mientras logren encaminarlo bien, pues yo creo que... Porque igual solo sería este mapa, ¿no? Dices. Aquí se acaba. Eso ya lo confirmó Jason Blundell, que dijo que aquí se acaba la historia del caos. Bueno, al menos en este juego. Ja, ja, y lol. Los últimos DLCs, o sea, el 3 y 4, son... Ya al final, ¿no? Del Ether. Final. Pues se parece. Hostia. Parece ser que va por ahí la cosa. Va a haber muchas lágrimas por a finales de este año. Va a ser un año difícil para los fans tanto de Marvel, Game of Thrones. Sí, oye, todo termina este año, mal. El fin del mundo en 2019, confirmado. Ay, también Star Wars, güey. El último episodio de Star Wars. No, está muchas lágrimas. Todo está muriendo este año, güey. Ya tengo un título para este año. Todo se va a derrumbar. Todo se derrumba dentro de mí. Sí, porque va a ser el final de muchas cosas. Puta, qué sad. Así no lo había pensado hasta ahorita. Y, wow. Va a estar gacho. Pero pues espero que saquen algo nuevo. Que empiecen con su fase 5 los de Marvel y a ver qué chingados. ¿Fase 5? ¿Sí? ¿Es la fase 5 o la fase 4? Ya ni sé cuál 4. En cuál va, pero la que siga. Bueno, no sé si está en la 5 o en la 4, pero la que siga, que venga chida. No sé si puedan sobrevivir sin Robert Downey y yo. Ah, ese pinche Iron Man es el crack. El crack. Le queda tan bien el personaje de Iron Man a este güey. O sea, sí, real, ese güey nació para ser el puto Iron Man. Nació para ser Tony Stark. O sea, ya es como esas personas que nacen para ser cagados. Ya jamás va a ser alguien más. Sí, cabrón. Oye, ¿tú has jugado de Division? Te fallo, canal. ¿No has jugado de Division? Les voy a platicar de Division. Siempre tenemos una recomendación. Cero patrocinado. Division, patrocíname, por favor. Ubisoft, no sean culeros. Ya te quiero ver. No, pero siempre les doy una recomendación en el podcast al final de lo que ha salido, lo que va a salir. La semana pasada les recomendé Devil May Cry 5, ese ya lo jugué y está puta. Pero eso ya platiqué la semana pasada. Esta semana toca Ubisoft, el cual yo no he podido jugar, pero he visto mucho gameplay y se ve bueno. O sea, yo jugué el 1, que al final es como... Ya ni me acuerdo bien de la historia, pero es un pedo así como una enfermedad o algo pasa. La fiebre del dólar, una cosa así rara. El chiste es que la gente se vuelve loca y como que cierra la ciudad de Nueva York. Y es como tipo apocalipsis en la ciudad. Gente se anda matando y acá como carroña y todo el pedo, ¿no? Ajá. Y mandan a un grupo que se llama The Division, que es... No, son personas. Un grupo que se llama The Division, que ellos se encargan de... Pues como son como los policías, así como la CIA, pero pues su grupo se llama así, ¿no? Y ya ellos se encargan como de poner el orden en el pedo. Y aquí se supone que la cosa se va a otra ciudad, ¿no? A Washington o algo así. Pero he visto mucho gameplay y se ve bueno, o sea... Es muy cooperativo, ¿sí? Es muy de jugar así como en pandilla, así cuatro güeyes echando desmadre. Entonces, a ver si me lo pillo y le damos. Se ve locochón. Que nos lo regalen. ¡Ubisoft! Podemos hacer cristal. Pero bueno, si quieren jugar algo más que no sea zombies, ahí está una recomendación, amiga. Ah, héroe. Se oye muy bien. Ahí para quien quiera, cracks. Ahí para Crook. Pues yo con eso concluyo este poderoso podcast. Sí, el canal de Chuck está en la descripción para que vayan a suscribirse a su canal, crack. Tú, no sé si quieres agregar. Revívanme también. Revívanos a todos, güey. Revívanos. Para que... Sáquense el Phoenix Up. Phoenix Up. Zombies. Sí, necesitamos. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar, Chuck? Pues nada, crack. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Es muy divertido aquí debatir y hablar un rato sobre los zombies. Ya tenía mucho que no hablaba con alguien de zombies. Entonces, se pone buena la plática. No, pues muchas gracias por venir. Y pues ya saben, mis chavos, dejen su like, vayan al canal de Chuck, cuídense y nos vemos en la siguiente. Síganme en Twitter. Bye, perros. Igual a mí. Síguenos a todos. Adiós. Y revívanos, please. RIP. F.